Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.yayake.gal, les da la bienvenida a este escenario donde mucho de lo que usted podrá aprender en este ciclo formativo de ACCESS 2013 nivel avanzado, donde se presenta un proyecto paso a paso, como es el proyecto inmobiliario. Y bien, en este punto donde ya vamos a darle desarrollo, conducción, emisión y locución a este video que se titula Inmobiliaria, video número 51, módulo contabilidad, entrega número 9, que corresponde ya a la parte de lo que es el comprobante de ingreso. Vamos a mirar entonces en detalle el código. Empecemos entonces. Bueno, entonces entramos en la parte de la base de datos relacional, negocios efectivos. Una vez dentro, vamos entonces a darle iniciar gestión. Aquí vamos a ir a la desarrolladora, enter, vamos a decirle hola. Les vamos a ir a los procesos, vamos a decirle activar botón opción, o sea, la barra arriba la vamos a activar. Y una vez activada la barra ribón, entonces vamos a salir de acá y también de acá. Vamos a decirle opción para traer el panel de navegación y vamos a buscar aquí el nombre siguiente. ING, ¿sí? ING, comprobante de ingreso. Primera cosa, el comprobante de ingreso cuando se trabaja funciona con dos tablas. La primera se llama MOB, CMB, TEING, y la otra se llama MOB, CMB, TEING, DT. ¿Qué es DT? DT es el detalle, ¿sí? Entonces, la primera tiene su siguiente estructura. Cuenta con un IDE para guardar el comprobante de ingreso, la fecha de emisión, el recibo de el NIR, la dirección, la suma, el concepto, el valor arriendo, valor efectivo, el cheque número del banco, el tipo de pago, el efectivo elaborado y el EST, que significa estado. Es un campo booleano porque simplemente en él se guarda un sí o un no. ¿Correcto? Entonces, aquí simplemente cuando están anulados aparecerán con no, es decir, menos uno. Y cuando están normales, están con cero. Es decir, en otras palabras, cuando está menos uno, es verdadero, y cuando está en cero, es falso. ¿Vieron? Punto aparte. El IDE, comprobante de ingreso, es un tipo de dato numérico. La fecha de emisión es un tipo de dato fecha. El recibo de, el NIR, la dirección, la suma, el concepto, son texto corto. El valor arriendo, el valor recibido, son dato numérico tipo moneda. Está el cheque, que es donde uno emite el cheque, digamos, de la persona que nos está entregando el dinero. Si viene con cheque, entonces ahí se le escribe el cheque y el banco dónde es, o si simplemente es una transferencia. Tipo de pago, si es una transferencia como tal. Bueno, no más. Si hay efectivo, pues se anota. Y por último está, perdón, el elaborado. Bien, entonces, tenemos así. Eso por el lado del comprobante de ingreso. Bueno, vamos ahora a mirar el detalle. El detalle relativamente es más sencillo porque solamente son cinco cositas nomás, que son el ítem o IDE, ¿sí? Que es autonumeración. Es un campo donde normalmente uno regula la entrada para que cada vez que uno entre un dato, pues él automáticamente dé ese detalle. Existe una manera de renumerar esos autonuméricos, pero esas son cosas que yo les voy a decir después. Pero les cuento que existe la posibilidad. Va. Está el IDE comprobante ingreso DT, ¿no? Que es con el que uno vincula de manera principal ese campo para que se conecte con la otra tabla. Está el concepto y está el valor de la línea y está el estado. ¿De acuerdo? El estado. Entonces aquí nosotros tenemos dos tablas. Cuando tenemos dos tablas, ¿qué estamos haciendo? Que en un momento determinado cuando se anula, no solamente se anula
el dato de la tabla principal, sino también de la secundaria, ¿sí? Es decir, porque tanto en la una como en la otra estarán los registros de esa, ¿no? Entonces, en el comprobante de ingreso existen detalles que son los deducibles, como puede ser una retención de la fuente, un retenica, puede ser un servicio, puede ser un pago especial que se haya generado en esta situación. Entonces, el comprobante de ingreso se emite cuando simplemente de la persona estamos recibiendo información, estamos recibiendo dinero. La agencia inmobiliaria recibe dinero y se concentra para demarcar que ese dinero que se está recibiendo está entrando a través de un instrumento contable como es el comprobante de ingreso. Entonces tiene dos tablas, ¿no? Una que es del detalle y la otra es sencilla. Pero la sencilla, ¿qué tiene? La sencilla particularmente tiene una cosa especial. La sencilla tiene que el valor recibido ya concentra el total de lo recibido. Es decir, hay un valor menos un deducido. El resultante de eso, que es esa diferencia, esa sustracción, es lo que deposita en el valor recibido. ¿De acuerdo? Una cosa es valor arriendo y otra cosa es valor recibido, ¿no? El valor recibido lo que va a hacer es concentrarse en simplemente recibir toda la información que es resultante de haber tomado los datos de la subtabla o de la tabla secundaria, ¿no es cierto?, que es la BT, porque allá se generan todos los datos deducibles. Se hace una suma de todo eso. Y ese total de esa suma se resta con algo aquí que es como el valor del arriendo menos eso. Eso nos da el valor recibido. Punto. Así funciona esto. Bueno, sigamos mirando. Contamos con una consulta de actualización para el contador. Esta consulta de actualización para el contador, lista de diseño, ¿sí? Está presente en que, aquí está, mira. Se llama CSAC número, espacio, CMPTEING. ¿De acuerdo? Entonces, esta consulta de actualización lo que básicamente va a hacer es simplemente mover la tabla tipo contador en la cual establece los nombres de estos datos. Para actualizar un número, entonces arma un parámetro que contempla tomar el formulario que se llama FNIGMO-CMPTEING y su respectivo control, donde se guarda el número, que se llama IDCMBTING. Ese numerito viene y lo deposita acá, definiéndolo por un criterio, que sea igual a comprobante de ingreso, que es lo que tiene en tipo. Ahí en tipo lo podemos ver. Ahí está. Ahí está estipulado, dice el formularios FIMIGMOCMPTEING y el nombre del cuadro combinado que está implícito en el formulario que tiene que ver con el ingreso del comprobante de ingreso. Se llama así, CMBTING. CMBTEING. Así se llama ese cuadro combinado. CMB, CMPTEING. Vamos. Eso en esa consulta de actualización. Está otra consulta de actualización, pero esta está para funcionar con lo relacionado a cuando uno da de baja el comprobante de ingreso. En el momento en que uno da de baja el comprobante de ingreso, no es que lo vamos a eliminar de la tabla. Lo vamos a simplemente a marcar. A marcar con un valor menos uno en el checkbox, o sea, en el dato booleano de EST. Allá se pone el menos uno en actualizar. Ah, y simplemente se criteriza para que cuando lo haga busque de acuerdo a lo que en este momento se está llamando
en ese formulario donde eso se está gestionando. Ese formulario donde se está gestionando la situación es un DB. Aquí dice muy clarito. FMDBMO, CMPTE, ING. Y el nombre del elemento que lo está provocando se llama cuadro combinado 44. Es decir, el cuadro combinado donde uno está buscando el ID del comprobante de ingreso, tan lo acciona y este es el que él marca. Entonces él va a la tabla secundaria, busca ese numerito, si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5, esos 5 o 4 o 3 los marca con ese menos 1. De tal manera que cuando uno vaya a revisar, bueno, ¿cuáles son los que están anulados? ¡Tran! Él se desvía hacia ese punto y va y muestra los comprobantes de ingreso que en ese momento están anulados. Es decir, ya no se toman en cuenta para ningún proceso. Ya hacen parte de la historia. Bueno, eso por ese lado. Y, pues obviamente, ¿cuál es la tabla que está trabajando ahí? El DT. Bueno, vamos a mirar otro punto. Vamos a mirar dos consultas de eliminación que son las del comprobante de ingreso. Las dos tablas, o sea, las dos consultas de eliminación lo que hacen es simplemente llamar la tabla respectiva. La del MO, CMBT, ING y la del DT. Y simplemente lo que hace es borrar todos los datos que están allí. Pero ¿cuándo borra todos esos datos? Cuando se le da una orden que dice limpiar. Es que cuando yo le digo aquí limpiar, no es limpiar solamente eso, es limpiar todas las tablas. Por eso digo que es un dato, es un proceso de responsabilidad. Es un proceso donde al que se le asigne esa responsabilidad, sabe que cuando lo va a hacer, eso ya no tiene, en cierta manera, retroceso, ni tiene vuelco para decir, ay, venga, repitámoslo porque nos equivocamos. No, no hay reverso, no hay reverso. Es por eso que cuando se hace la limpieza, eso tiene un código. Entonces, hay una clave. La clave se emite. ¿Quién conoce la clave? El ingeniero de sistemas y el desarrollador de turno. Y, obviamente, la clave solamente se le suministra a la persona que se le asigne esa función y quien asigna esa función es el propietario o el cliente que permitió que esta aplicación se pudiera hacer. Ni siquiera el ingeniero, ni siquiera el desarrollador, es el dueño de la aplicación. Es el que permitió que esta aplicación se hiciera. ¿De acuerdo? No más. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos a encontrar que hay 4 consultas de selección. 1, 2, 3 y 4. Igual como en la cuenta de cobro. En la consulta de selección nosotros tenemos el CSMO, CMP, TEING. Entonces, esta consulta de selección simplemente lo que tiene en sí es mostrar cuál es esa clase de comprobante de ingreso que se encuentra, aquí vamos a mirar la vista del diseño, que se encuentra anulado. Entonces, tiene acá la instrucción EST y tiene ahí la palabra verdadero en este tipo de dato booleano. Cuando dice verdadero, quiere decir que todo lo que sea igual a menos 1 es lo que se da en referencia a la palabra anulado. Es decir, que él va a exhibir lo que está anulado en cuanto a los comprobantes de ingreso. Para eso está tomando como tal la tabla MMO, CMB, TE, ING y lo muestra todo, pero con la diferencia de que en el parámetro el EST dice verdadero, o sea, menos 1, es decir, anulado. No se muestran todos, solamente lo anulado, punto. Esta consulta de selección se trabaja en conjunto con un formulario, varios elementos que se llama CMB, CMCSMODB, CMPTE, ING. Es decir, este formulario lo que hace es mostrar el listado de los comprobantes de ingreso que están anulados. ¿Listo? Anulados. Y hace el conteo. Dice, son tantos anulados y los muestra, no más. Entonces, están promovidos por esa consulta. Va. Tenemos otra consulta acá que corresponde al IN, CSIGMO, CMPTE, ING. Esta consulta está moviendo para trabajar el formulario de ingreso, el de la consulta, el de la actualización,
y correspondientemente el de la parte que dice dar de baja, ¿sí? O sea, son cuatro elementos ahí, cuatro elementos, bueno. Entonces, este, pues básicamente, lo que tiene es lo siguiente. Todo se presenta. No está presente el campo EST, lo que significa que todo se presenta. Y cuando me refiero a que todo se presenta es tanto lo que está bien como lo que está anulado. Punto. Va. Está trabajando con la tabla solamente con la principal. Va. Tenemos el IN CSMO CMPTE ING 1 y el 2. Entonces, el 1 es para simplemente listarlo todo. Y el 2 está parametrizado para trabajar con la fecha. ¿Sí? El 1, acá podemos darnos cuenta, está marcando solamente lo que está vigente, más no lo que está anulado. ¿Sí? Aquí, clic derecho, vista diseño, podemos ver el EST está en la palabra falso. ¿Qué significa la palabra falso? Está en cero. Es decir, lo que está normal. Y, por otra parte, vamos a mirar que el otro, que es el número 2, ¿no? Ahí, clic derecho, vista diseño. Entonces, ahí tiene dos cosas, dos parámetros. En la una, que es la fecha de emisión, está tomando en cuenta el orden de la fecha y adicionalmente está regulando que cuando se emita este reporte estará definido por periodo. Un periodo puede ser un día, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año, ¿sí? Todo al orden. Y además saca lo que está vigente, más no lo que está anulado. ¿De acuerdo? Más no lo que está anulado. Bueno. Tenemos entonces ahora otro punto. Que están los formularios. Entonces los formularios, acá tenemos el formulario, en su orden está, por ejemplo, el IGMO para ingresar comprobantes de ingreso. Está el CSMO para consultar comprobantes de ingreso. Está el ACMO para actualizar comprobantes de ingreso. Y está el DBMO para dar baja a los comprobantes de ingreso. ¿De acuerdo? Adicionalmente, como este comprobante de ingreso no trabaja solo, trabaja en conjunto con la exhibición de datos deducibles. Entonces, los datos deducibles están amparados en los subformularios, por ejemplo. El IGMO, o sea, es el SBFM, SBFFM IGMO, ¿sí? El otro es el CS y el otro es el AC. Son 3 subformularios para los detalles, ¿sí? Porque no solamente es exhibir el de la tabla principal, sino también es exhibir el de la tabla secundaria. Por eso tiene más, ¿no? De la misma manera, como por ejemplo, a usted le dicen que debe desarrollar un programa de contabilidad. Oiga bien esto, un programa de contabilidad. Entonces resulta que cuando usted va a desarrollar un programa de contabilidad y va a usted a gestionar, por ejemplo, el instrumento contable como es el comprobante de egreso o comprobante de ingreso, ¿sí? O un recibo de caja, ¿no? O una cotización o una orden de compra. Usted... o una orden de pedido, por ejemplo, o una nota de contabilidad, ¿bien? Todos esos instrumentos contables siempre van a requerir de un auxiliar, oigan bien, de un auxiliar, por eso es importante esa parte, ¿de acuerdo? Así que, en este caso, el comprobante de ingreso siempre va a requerir de un auxiliar. Bueno, en su misma instancia, cuando se trabajan los reportes, entonces tenemos el reporte que se llama el IN CS IGMO CMPTE ING y también tiene su auxiliar que es el número 1, ¿sí? Tiene, perdón, el número, bueno, el ING tiene, por ejemplo, un subinforme. Entonces ahí dice IN SBI que representa informe, luego FM IGMO
CMPTE y NGDT. Es decir, es el detalle, es decir, que cuando estamos haciendo la exhibición del informe, adicionalmente hemos metido un subinforme. Y el subinforme está especificando los detalles de los deducidos. ¿Listo? Deducidos. ¿De dónde viene eso? De la tabla del detalle. O sea que aquí tenemos cuatro reportes. Uno que se gestiona para cuando uno está diciendo el ingreso, deme el comprobante de ingreso, en la actualización, deme el comprobante de ingreso, en la consulta, deme el comprobante de ingreso. ¿Bien? Y los otros dos para gestionar toda la lista de los comprobantes de ingreso, y el otro, que es el número 2, para gestionar todos los comprobantes de ingreso, pero por periodo. ¿Ya? Entonces, el primero, o sea, este y este, están en uno mismo. Este y este están en uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que simplemente, como están en uno mismo, entonces el uno llama al otro. Igual como en los formularios, un formulario llama a su formulario, bueno, si uno lo ha estipulado de esa manera. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, ahí tenemos esa parte. ¿Qué otra cosita más? Bueno, en el próximo video voy a mostrarles más con detalle todo lo que es el código ya con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Vamos mirando por partes, porque esto siempre es un poquito largo. Si lo sigo continuando, pues el video va a ser bastante largo, ¿bueno? Pero bueno, termino acá. Entonces, este video, número 51, entrega número 9 del módulo de contabilidad, proyecto inmobiliario, base de datos relacional, negocios efectivos, se termina. Con ustedes les estuvo un rato acompañando Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gam. Les recuerdo siempre y les agradezco mucho los comentarios que ustedes me hagan llegar. Les agradezco mucho su like. Es me gusta. Si le gustó este video, pues apunten el like si le gustó. Y su suscripción. Si usted es nuevo y se suscribe, créame, amigo o amiga, que usted no se va a sentir, digamos, desanimado, ¿sí? Decepcionado. En ningún momento, porque realmente usted acaba de llegar a un escenario muy supremamente interesante. Un escenario donde de verdad, sí va a aprender y mucho. Yo sé que hay personas mucho mejores, con mayores calidades que la mía, pero créanme que yo aquí estoy haciendo todo lo humanamente posible, anclada en mis esfuerzos para darles lo mejor a ustedes, ¿sí? Entonces, lo único que uno siempre pide de las personas es la fidelidad, lo único que uno siempre pide de las personas es la constancia, la entrega, es que ni siquiera el dinero, es el simple hecho de la lealtad y la fidelidad, es el simple hecho del reconocimiento que uno pide para que ustedes realmente a través de este escenario puedan aprender. No es más, eso es todo lo que uno está pidiendo. Y además, pues también uno está lanzando un poquito de lo que uno hace, y por eso es que yo invito a la gente que aquel que tenga una empresa y esté en este momento empezando a emprender un negocio, un proyecto, y necesita construir una base de datos relacional en un tiempo fugaz, digámoslo así, tiempo récord, yo estoy disponible para eso. Yo puedo hacer una base de datos de 430 o 400 objetos en el término de 2 meses, incluso menos. Puedo hacerlo en menos tiempo, pero obviamente hacerlo en menos tiempo pues cuesta mucho más, ¿no es cierto? Porque de todos modos pues estoy aquí en conjunto aplicando toda la cantidad de conocimientos que yo tengo con respecto al Access. Bueno, cualquier cosa ustedes pueden escribirme haciendo toma de mi web docencial www.infoyayate.ga. Allí ustedes en el registro se ubican, escriben su nombre completo, su correo electrónico, el asunto que es el cuerpo del mensaje. En él me dicen por lo que me quieran decir, me lo mandan, yo a vuelta lo leeré, le enviaré una respuesta a usted donde le contaré con respecto a lo que usted me pregunta o a lo que me pide o me solicita. Le daré todos los detalles. Si es conocer el valor del servicio, se lo emitiré por correo electrónico.
Valor del servicio, cómo se paga, dónde se paga, cómo se empieza, cómo son los procesos para hacer el entregable, ¿sí? Porque muchas veces usted está allá y yo estoy acá. Estamos de manera remota. Usted se preguntará, bueno, trabajando de manera remota, ¿cómo va a ser ella para entregarme todo lo que me tiene que entregar? Videos, las bases de datos, las versiones, todo lo que necesitamos acá. Por eso no se preocupe, amigo o amiga, que para eso están los sitios web de almacenamiento. Yo manejo mucho eso, manejo Mega. Entonces, cuando yo simplemente tengo que hacer un vínculo comercial con una persona, lo primero que hago es simplemente crear una cuenta con Mega, y a través de esa cuenta Mega vamos a hacerte cuenta que es en nuestro disco duro, y allí yo le voy a subir toda la información que usted tiene que al otro lado descargar para poder mirar. Si tiene problemas que no puedo ver esto, no se preocupe, que yo todo, en todo les voy a asesorar, en todo les voy a apoyar, en todo les voy a orientar y les voy a instruir y prestarles la mayor parte de mi colaboración para que todo se dé. ¿Listo? Entonces, no siendo más, cierro este video número 51, entrega número 9. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.